por esta trocha por la cual me encuentro arriba sobre la concha, la zona de la zona concha acústica, es por donde se accede a la torrentera y a donde vamos a investigar cuál es el problema de las cloacas que bajan por esa torrentera. Esa torrentera se construyó únicamente para recolectar aguas de lluvia que vienen de arriba de las colinas, y por alguna razón inexplicable, y escuchamos cómo está cayendo, hay unas cloacas que entran en esa torrentera. Allá abajo tal vez podemos ver un poco. Aquí podemos observar cómo baja el agua. Parece un río, una quebrada, pero son cloacas que desembocan en la torrentera. Aquí estamos viendo un colector de aguas negras. Es posible que hacia este colector, que pasa por debajo de la estructura de la torrentera, es que se haya roto y caen ahí las cloacas. Ahora vamos a investigar. Ok, ya hemos llegado a la torrentera. Aquí está a donde... ¡Cónchale! Me di por la cabeza con ese palo que estaba ahí. Yo iba a decir coño, pero por respeto a ustedes dije cónchale. Ok, entonces fíjense que aquí hay algunos problemas. El primero es no tocar este árbol que está aquí, que es jabillo, porque lo toque se va a quedar enganchado. Y luego, por este lado se ve que bajan aguas de lluvia. Y esta es la torrentera que se hizo para canalizar las aguas de lluvia. Aquí está la torrentera, bien canalizada. Hay algunos problemas como esos que vemos ahí, árboles caídos. Esto hay que hacerle un mantenimiento bien serio, y vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre con el otro lado, a donde está desembocando esa cloaca. Ok, este sitio ya lo vi, es el ideal para poder hacer una pequeña plataforma. Aquí hay bastantes troncos, eso es lo que voy a hacer ahora para poder pasar hacia el otro lado. Okay. No sé si puede salir bien. Voy a mover algunos troncos para hacer ahí una pequeña plataforma. Uno más.
Ok, yo creo que eso es suficiente para subir. Ok, estamos en la primera parte. Vamos a asomarnos. Y aquí está. Aquí tenemos el problema, efectivamente. Hay una cloaca rota ya. Ya necesito un mantenimiento. El agua está cayendo en la torrentera por obra y gracia de la naturaleza, por la ley de gravedad. Allá en aquel sitio, a ver si lo podemos ver, no se puede ver desde aquí, es a donde se rompió la cloaca, efectivamente, ahí arriba, tal vez más arriba. El agua baja por gravedad, forma esa pequeña laguna y por allá desemboca en la torrentera. Ok, aquí podemos ver a dónde desemboca, forma de una pequeña catarata. Esta es la laguna. Por aquí baja el agua, viene bajando como una cascada y de allá arriba proviene. Vamos a ver si me puedo acercar hasta allá. Bueno, tal vez por aquí sea el camino. Vamos a ver. Ok, aquí desemboca la torrentera de las lluvias. Ok, aquí es que hay una torrentera natural. Vamos a ver si hay alguna forma de cruzar hacia allá. Entonces esto, cuando llueve, debe formar un cauce de una quebrada. Y habría que estudiar por qué razón no está bajando por la torrentera. Ahí está el embaulamiento. Vamos a ver si por acá hay forma de llegar un poco más arriba. Tener cuidado porque hay muchos bolitos aquí de espinas. Por estas espinas. Naturales, espinas naturales que han nacido aquí en el bosque para poder enredarse. No creo que pueda subir hasta allá. Vamos a ver. Ok. Tal vez un poquito más allá. No, por ahí no puedo pasar. Definitivamente. Hay que tratar de irse por el otro lado. Cuando uno camine por estos bosquecitos, o cualquier bosquecito que uno vaya, tiene que tener cuidado donde ponga la mano, porque al tratar de agarrarse puede ser que haya una culebra, que están camuflajeadas.
que tener mucho equilibrio y tratar de no agarrarse. Hay una palmita bien bonita que está creciendo. O sea que aquí hay un trabajo de mantenimiento bien complejo. Por ahí fui por donde yo acabo de entrar. Este es el borde. Ok. Por aquí es por donde viene la cloaca, pero no hay forma de entrar. Ok, vamos a regresar y a tratar de hallar otro sitio por donde entrar. Ok. Ok, por aquí voy a tratar de bajar. Voy a tener otro ángulo diferente. Vamos a ver dónde puedo llegar. Ah, fuck. Finita, no joda. Coño. Sí. Aquí. Aquí está la cloaca, la boca de cloaca. Aquí se hizo un muro de contención que formaba como una represa. Okay. Aquí hay un muro de contención y por allá por alguna parte están bajando las cloacas. Por ahí está bajando la cloaca, formando ese torrente de cualquier parte que venga donde se haya roto.